¿Qué tal? Yo soy el y bienvenidos a la SF1 News, sección de este canal, donde te traigo las noticias más importantes y los rumorcitos más calentitos, pero solamente de la Fórmula 1. Así que empecemos ahora. Christian Horner, jefe del equipo de Red Bull Racing explicó que el pasado año tuvieron que corregir un desajuste de correlación en el túnel de viento que afectó a su coche durante la temporada 2020 de Fórmula 1 El Red Bull R26 protagonizó varios tiempos durante los test invernales del pasado año un problema que se repitió cuando la temporada aplazada por la pandemia se puso en marcha en un principio, el equipo lo atribuyó a que su problema era que los pilotos iban al límite, antes de conocer que algo a nivel aerodinámico iba mal después de que en los primeros grandes premios se viera la diferencia con Mercedes. El sistema de Revolt de introducir actualizaciones periódicamente en el R16 a lo largo de la temporada pasada le permitió reducir la distancia con el coche alemán. El director de equipo Christian Horner espera que eso, unido a los intentos de solucionar los problemas relacionados con la fase de diseño, den frutos en 2021 en el R16. También los de Honda han querido señalar de que este año quieren centrarse sobre todo con la fiabilidad de los motores, aunque también van a mejorar la potencia y el turbo, porque como todos sabréis, cuando se gastan tres motores o más, la FIA empieza a penalizar. Antes de la presentación del RB6B, Checo Pérez rodó con el RB15, coche con el que Bull compitió en la temporada 2019 de Fórmula 1. Y durante esa sesión aprovechó para grabar un vídeo en el que presentó el casco con el que competirá en 2021. Con 10 años de experiencia en la máxima categoría, Pérez calificó su nuevo diseño como sin duda el casco favorito de mi carrera, porque representa un regreso a los colores que lo han acompañado en su trayectoria y por el diseño de los últimos años de Force India y de Racing Point no ha podido utilizar a su gusto. El equipo Red Bull ha dado a conocer su nuevo monoplaza para la temporada 2020 de Fórmula 1, el RB16B, que llevarán Verstappen y Checo Pérez. El monoplaza de Red Bull para 2021 se va a llamar RB16B porque la Fórmula 1 para reducir costes obligó a los equipos a competir este año con la base del coche del año pasado. Así pues, como el de 2020 se llamó RB16, Solo añadido una B a esta evolución, Christian Horner explicó que cerca de un 60% del rb b pertenecería al Fórmula 1 del curso anterior. Aún así, el equipo espera haber aprendido de las lecciones de un 2020 agridulce ad y el objetivo es hacer que el coche sea más consistente en los diferentes tipos de circuitos. Checo Pérez rodó por primera vez con un Red Bull, el RB15 de hace dos temporadas en el circuito británico de Silverstone y lo calificó como un sueño hecho realidad, la primera prueba que hizo con un monoplaza de Fórmula 1 de Red Bull. Checo Pérez ya sabe lo que es conducir un monoplaza de Red Bull, aunque no fuera el RB16B, el piloto mexicano, rodó el lunes y el martes con el RB15, el coche con el que el equipo compitió en 2019 en la Fórmula 1. Este primer contacto le sirvió para... Para que el mexicano se familiarizase con su nuevo grupo de trabajo. Nada más arrancar el año, Checo Pérez viajó hasta las instalaciones de Milton Kings para conocer a su equipo. La llegada del mexicano supone el primer fichaje de un piloto fuera del programa de la Red Bull Academy desde Mark Webber en 2007. Christian Horner, jefe del equipo, calificó esta decisión como madura con el propósito de plantar cara a Mercedes. Y hablando de Mercedes, cierto directivo de esta escudería le teme a Checo Pérez porque viene con un misil y si le sumas lo que ha mejorado el coche de Repul será un equipo difícil de batir y pensad que si ya tenían ciertos problemas a lo largo de la temporada con Max Verstappen, imaginad lo que va a pasar con el holandés y uno de los pilotos que es de los mejores gestionando el neumático y si Verstappen en alguna carrera falla será Checo quien vaya a apoyar a los Mercedes. Pero si pensamos que Russell es la única opción de Mercedes a cara 2022, si es que Hamilton se va del equipo, estamos muy lejos de la realidad. Sí, cierto, Russell es el favorito, pero también está en la lista Esteban Ocon, piloto que en su día formó parte de la Academia de Jóvenes Pilotos de Mercedes. Prohíben la mascarilla que se usaba en la Fórmula 1 por ser un riesgo. El Ministerio de Salud italiano obligó a la retirada del mercado de las mascarillas UMASC, proveedor de la Fórmula 1, de la FIA y equipos como McLaren y Ferrari. Entre los muchos cambios que provocó la pandemia del coronavirus, esta es la inclusión de la mascarilla como prenda obligatoria para todos. De repente, el mundo se llenó de caras semiocultas por las también llamadas cubrebocas y como elemento de vestimenta pronto se pusieron de moda los diseños peculiares y diferenciadores. Charles Leclerc completó la primera de las tres jornadas de Ferrari en Jerez para probar los neumáticos de lluvia de 18 pulgadas para 2022. Ferrari fue el primer equipo en abrir los 30 días de pruebas que la CIA ha concedido a Pirelli para este año con vistas a desarrollar los neumáticos de 18 pulgadas que llegarán en 2022. Jerez no es una pista como la de Paul Ricard o Fiorano que cuentan con un sistema de riego de asalto automático y gracias al cual es posible mantener una película de agua programada para simular las diferentes condiciones de humedad. El Monegasco completó 110 vueltas utilizando neumáticos intermedios y de lluvia extrema, sin encontrar ningún problema en particular. Pero la crack no ha sido el único en probar estos neumáticos porque Carlos Sainz también lo ha hecho, ya que ha sido protagonista del segundo día de pruebas, al ser privado no han surgido muchas informaciones, lo único que podemos decir es que dio un total de 85 vueltas. Hasta oficial, se renueva con Ferrari y se convierte en socio estratégico, la petrolera ha renovado su contrato multianual con la escudería y ya no solo será un proveedor de combustible y un patrocinador, ya que jugará un un papel fundamental en la reconversión de la Fórmula 1 hacia la sostenibilidad. Todo dependerá de lo que quieran hacer la Fórmula 1 con los combustibles, pero incluir combustibles de cero emisiones de CO2 se quiere incluir. En 2025, a partir de la nueva reglamentación de motores. Pero si hablamos de patrocinadores de Ferrari, hashtag oficial, estrella Galicia 0,0 será el nuevo patrocinador de Ferrari. La cervecera española seguirá acompañando a Carlos Sainz en una nueva etapa de Ferrari como uno de sus colaboradores. Y ahora hablaremos del australiano que también tuvo la oportunidad de irse a McLaren en 2008. Desde siempre, Ricciardo ha tenido problemas para entrar en los coches de Fórmula 1 debido a su ancha cadera. Y cuando llegó a McLaren descubrió que el asiento que le habían preparado era demasiado estrecho y había que hacer algunos ajustes. Sin embargo, tras estos ajustes, su adaptación dentro del ML 75 es cómoda para el australiano, aunque también ha presentado su nuevo casco con el que va a correr esta próxima temporada. Hashtag #oficial Chrome se va a encargar de los motores Renault para Alpine, socio histórico de la escudería. Este contrato va a ser durante cuatro años para la construcción del motor de seis cilindros, una empresa especializada en la mecánica de precisión. Se ha presentado el nuevo C41, el coche del equipo Sauber y la pregunta es, ¿en qué se han gastado los dos tokens del equipo Sauber? Pues la respuesta es en el morro y en la parte delantera, donde si tú a mí me preguntas, sí, me gusta. Pero claro, después de ver el Sauber con la piel de reptil del año pasado, se me queda a medio camino. Aunque esté lavado de cara que le han dado a este coche, pues es lo que pido a otros equipos como por ejemplo Red Bull, que llevan años repitiendo los mismos colores y la misma distribución. Aunque seguramente este Sauber con el pasar de las carreras me acabe gustando del todo. Yuki Tsunoda, que debuta en la Fórmula 1, pretende ser el mejor piloto japonés en la historia de la Fórmula 1. Y estos son los números que tiene que batir. Primer punto, lograr más de un podio en la Fórmula 1. Hasta ahora, ningún piloto japonés ha subido más de una vez al podio de la Fórmula 1. Punto 2. Ser segundo al menos en una carrera de Fórmula 1. Al fin y al cabo, los tres japoneses que han participado en esta categoría de la Fórmula 1 solo han llegado en tercera posición. Aguri Suzuki en 1990. Takuma Sato en 2004, Kamo y Kobayashi en 2012 y tercer punto, acabar séptimo en el Mundial de la Fórmula 1 de pilotos. Hasta el momento, el mejor resultado para un piloto japonés en el campeonato de la Fórmula 1 es octavo, en el que Takuma Sato terminó la temporada 2004 con el equipo par Honda. Alonso nos hace tocar de pies en el suelo porque, según una declaración que ha hecho mientras se recupera del accidente que tuvo hace una semana, dice que supuestamente van a estar luchando con el coche que tienen ahora por el sexto o el séptimo lugar en el Mundial de Constructores, aunque no hay prisa para este 2021 porque toda la carne en el asador la están poniendo para 2022. La mala suerte siempre se ceba con aquellos que están en desgracia porque Mick Schumacher en una entrevista en Autosport ha dicho de que no puede prepararse para la próxima temporada en el simulador de Haas porque no puede viajar a Inglaterra debido a las restricciones del COVID-19. Kuntzstein, el director deportivo de Haas, se encargó de que Nikita Mazevin aprendiera la lección del escándalo generado por un polémico vídeo si por algo se caracteriza Gunther escena, es por la claridad con la que dice las cosas rozando muchas veces lo irrespetuoso como han podido comprobar quienes hayan visto Drive to Survive la serie de Netflix sobre la Fórmula 1 a quien le haya quedado claro es nuevo piloto de Haas Nikita Mazevin, protagonista incluso antes de debutar en la Fórmula 1 tras un vídeo publicado en su cuenta de Instagram en el que se veía tocando el pecho de una chica que parecía incómoda con el trato. Y hablando de Netflix, que ya estáis patrocinando el canal, con el hashtag oficial anuncia la fecha para la tercera temporada de Drive to Survive y se va a estrenar el 19 de marzo, donde van a repasar la primera retrasada y condensada temporada de Fórmula 1 de 2020. Antes de empezar a hablar de Roman Grosjan, vamos a pasar una reproducción de lo que fue su accidente en Bahrein, porque se puso en un volante de un coche de Fórmula 1 por primera vez desde su accidente en Bahrein, llevaba alejado de los circuitos desde su accidente en Bahrein. Ese gran premio, donde un incendio en su gas provocó quemaduras en sus manos y no cerró su etapa en la Fórmula 1 como él quería. Y Grosjean está entre los participantes de un privado para su preparación como debut en la IndyCar. Siempre existe la posibilidad de que se sumen al calendario de la Fórmula 1 nuevos circuitos y Liberty Media está trabajando para que esto ocurra, pero más concretamente para que se sume el segundo Gran Premio de Estados Unidos y es por eso que ha vuelto a salir a la luz el Gran Premio de Miami. Enhorabuena, miembro de las Infos, por haber llegado hasta el final de este vídeo. No te olvides de suscribirte y dejar like si te ha gustado el vídeo de hoy. Mira este vídeo para entender cómo funciona el reglamento de la Fórmula 1, o si no, esta lista de reproducción para no perderte ningún vídeo como este. Pero de mientras, pues bueno, cuídate mucho y nos vemos la próxima. Así que, chao.